Hola, hola mis amigos, estoy con ustedes, aquí estoy sentada. Estamos en noviembre 15. Es un día fabuloso, no está frío, no parece que estamos en noviembre 15. Todo el mundo dice, ah, va a caer nieve. Estamos en, perdón, hace una semana exactamente, ¿verdad? Que no pongo video, y no porque no tenga video, sino porque no había hecho las introducciones. Y le dije a mi hijo, mira, vamos a hacer una porque no puedo estar, ¿verdad? Sin darle a mis suscriptores, ¿verdad? Los videos que le tengo todos los días. Perdónenme estas y muchas más. Así que estoy como una loca porque estoy limpiando el baño. Les voy a estar poniendo próximamente un videito, ¿verdad? Un mini blog de cómo me quedó el baño de Alexi y cómo me está quedando mi baño. Le pusieron el piso nuevo, van adelante y el después. Y hoy vamos a hacer unas chuletas a estilo italiano. Esta receta me la había dado mi hermano hace mucho tiempo porque su esposa Ibe, o su ex esposa mejor dicho, ¿verdad? Hacía esta chuleta mucho costaba en Boston. Así que vamos a la cocina, pero no a esta cocina. Próximamente estaremos con dos videos en mi nueva cocina. Así que espero que te guste. Comenzaremos con nuestros ingredientes. Y por aquí tengo un paquete de chuleta. Esta chuleta la vamos a lavar muy bien y la vamos a sazonar con ajo y adobo. Aquí tengo un crushed tomato, un can, lata grande, queso parmesano, orégano seco, cebolla, basil o albahaca y ajos. Okay, necesitamos también aceite, un poquito de aceite de oliva. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a lavar nuestra chuleta y la vamos a condimentar. Y hoy vamos a hacer unas chuletas en salsa con sabor italiano. Divina. Y le quiero dar las gracias, ¿verdad?, a mi hermano que me llamó y me dice, ¿qué vas a cocinar? Y le digo, pues no sé. Tengo unas chuletitas ahí y la verdad que no sé qué voy a hacer. Me dice, pero haz la que hacía Ibe. Ibe era su esposa cuando estábamos en Boston, ¿verdad? Que vivimos allá. Y ella hacía estas chuletas divinas, riquísimas. Ella las hacía con arroz blanco casi siempre. Mi mamá me dice, pero vendré con un arrocito con gandules. Yo digo, ¿verdad? Pero como no tengo gandules por ahí, vamos a hacerlo con arroz con habichuelas. Arroz con habichuela o con arroz blanco. Vamos a ver qué me decido, pero lo que vamos a enseñar hoy es hacer cómo hacemos nuestra chuleta. Y vuelvo y le digo gracias a mi hermano, ¿verdad?, por la receta. Esta receta tiene más de 19 años con él, porque mi hija Cristal tiene como 23 años y Cristal tiene como más o menos como un año. O sea que esta receta tiene como 20 años con él. Así que vamos a lo que vinimos, vamos a la acción. Vamos a lavar la chuleta y vamos a adobarlas. Por aquí tengo todos los ingredientes que voy a usar para adobar nuestra chuleta. Tengo sazonador total y tengo adobo, tengo vinagre, aceite, tengo pimienta negra y por aquí tengo unos ajos, tres ajos machacados, como pueden ver por ahí, ¿okay? Yo lo que voy a hacer es que dentro de lo que es el pilón o el mini pilón, ¿verdad?, voy a poner un poquito de vinagre, maybe como dos cucharadas de vinagre. Vamos a menear muy bien. Y voy a poner también alrededor de una cucharada de aceite. Y voy a poner una pizquita de pimienta. Y revolvemos muy bien todo. Ahí pueden ver. No quiero ver que se me vira lo que es el aceite. Ahí está. Y lo que vamos a hacer es que vamos a adobar nuestras chuletas. Por aquí tengo mis chuletas y voy a comenzar poniéndole un poquito de adobo. Si usted quiere usar un tenedor porque no quiere tocar la carne, usted usa el tenedor, pero usted sabe que yo no voy con eso. Yo meto mi mano está limpia, completamente lavada. Y como yo siempre digo, cuando usted va a hacer las cosas como las hace en su casa, hay que ver si yo tuviera un programa de televisor, que uno, ¿verdad? Y ahí toda la gente también lo coge. Eso es, como dice mi abuelo, eso es tontería. Si todo el mundo toca la comida cuando la va a cocinar, pero hay gente que no le gusta, pero así somos los boricuas.
originales y sencillos. Dirá, ay, Ivón. ¿Y qué te pasó, Ivón? ¿Por qué te pasó, negra? No. Mucha gente dice, ay, pero estás comiendo con... Estás tocando la comida con las manos. Bueno, así es la vida, ¿verdad? Démosle gracias a Dios que la podemos tocar con la mano, que hay gente que no tiene mano para tocar su comida. No estoy peleando, no. Es que mucha gente a veces es así. Pero, mira, aquí pusimos lo que es el aceitito, el vinagre. Y vuelvo, quiero darle las gracias, ¿verdad? A mi hermano por esta recetita, porque realmente no sabía que hoy iba a cocinar hoy. Y yo le digo, gracias que me diste la idea. Yo digo, tengo unos chulitos ahí, pero ya. Me dijo, a la jardinera. Digo, no, porque eso tiene que ser cuando viene gente, porque mi hijo y yo, ay, qué rica están. Ay, están deliciosas. Divina. Miren, ya lo probé. Ok, pero aquí tengo un sartén con un poquito de aceite. No le eché mucha cantidad de aceite, como pueden ver. Y vamos a poner nuestras chuletas, ¿ok? Recuerden, nosotros no vamos a freír totalmente esta chuleta. Simplemente queremos como sellarla. Para luego, ¿verdad? Terminar de darle la cocción en la salsita que vamos a preparar, ¿ok? Mira, ya, Wilson. Mija, ¿cuánta es el sartén? Que un día vas a tener un accidente. Ay, no, eso mismo digo yo. Déjeme hacerle caso. Déjeme aguantarlo por aquí. Ok. Vamos a poner nuestras chuletitas aquí. Vamos a subir el fuego. Y vamos a tapar. Vamos a dejar que cocinen algunos 10 minutos por cada lado. O menos. Queremos que no se cocine mucho, sino que, ¿verdad?, se selle un poco. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a irnos por aquí. Voy a tapar. Y mientras nuestras chuletas están cogiendo el cocimiento, se están cocinando lentamente, y no lentamente porque está a fuego alto, yo voy a ir preparando lo que es el arroz. Vamos a darle vuelta a nuestra chuleta. Ya sellaron por un lado. Ahora vamos a dejarla que sellen por el otro lado. ¿Okay? Recuerden, no la estamos cocinando completa. ¿Okay? Volvemos y tapamos. Dejamos algunos 5 minutos por el otro lado. ¿Okay? Ok, vamos a sacar nuestra chuleta. Vamos a ponerlo en un plato. Aquí la voy a poner en un plato. Y voy a poner las otras chuletas a cocinar. Okay. Y ponemos otra chuleta. Y el ajito que quedó por aquí lo ponemos ahí. Tapamos. Y tapamos 10 minutos por un lado. Y hacemos el mismo procedimiento que hicimos con las otras. 10 por un lado y 10 por otro. ¿Sí? Bueno, por aquí volvimos. Está así. Se nos sofrió un poquito más, pero no importa. Vamos a sacarla, porque se coció bastante. Y comenzamos, yo la voy a sacar. Y vamos a limpiar nuestro sal. Ok, por aquí tengo media cebolla, como pueden ver, la voy a picar a la mitad. Ustedes la pueden, es más, la voy a picar en 4 pedazos. Ustedes la pueden picar del grande que ustedes quieran. Yo lo voy a picar en 4. Y después lo voy a picar en 4 más, ¿ok? Ahí está. Tenemos ya el sartén ya calentado. Aquí tengo
los ajos ya machacados, como pueden ver por ahí, ¿verdad? Ahí tengo 4 ajos machacados. Así que vamos a quitar el sartén y voy a poner como media cucharita de aceite de oliva, puse ahí. Y voy a poner lo que es la cebolla. Y vamos a pochar la cebolla. Ok, tenemos la cebolla, vamos a poner lo que son nuestros ajos. Vamos a poner nuestros ajos aquí también. Vamos a ver. Vamos a poner nuestros ajos ahí. Voy a poner orégano. Y vamos a menear. Y vamos a dejar que se poche bien lo que es la cebolla. ¿Okay? Vamos a agarrar. Ya está, cogió colorcito caramelizado nuestra cebolla. Y lo que vamos a hacer es que vamos a poner nuestro tomate. Ahí. Y vamos a menear muy bien. Ok. A la lata que está aquí, yo le voy a poner un poquito de agua y se lo voy a poner ahí dentro. Como media taza de agua. Como decía mi abuela, no hay que desperdiciar nadita. Ahí está. Ahí está. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a menear muy bien. Mezclar muy bien y vamos a picar nuestras hojas de albahaca. La vamos a lavar muy bien y la vamos a poner ahí. Vamos a bajar el fuego y vamos a introducir nuestra chuleta y la vamos a tapar por 30 minutos, ok, a fuego bajo. Lo que voy a hacer es que voy a picar las hojitas, las voy a lavar y las voy a echar ahí. Vamos a poner nuestras nuestra albahaca. Vamos a menear. Vamos a probarla. Vamos a poner un poquito más de orégano. Vamos a poner esta cantidad. Y un poquito de pimienta. Recuerden, no le vamos a echar sal porque le vamos a poner queso y el queso tiende a estar un poquito salado y además las chuletas estaban adobadas. Vamos a coger nuestra chuleta y primeramente vamos a bajar el fuego bajo. Vamos a poner nuestra chuleta. Las chuletas se van a terminar de cocer, ¿verdad? En la salsa. Recuerden, van a estar aquí algunos 30 minutos, lo que se termina de cocer lo que es la chuleta. Así que usted se lo mantiene a fuego bajo. Y el caldito que usted se lo echa ahí. ¿Okay? Así que vamos a dejarle eso aquí. Eso, recuerde, eso va a botar un poquito más de líquido.
y se va a cocer lentamente. ¿Ves? Y estas chuletas van a quedar deliciosas. Así que lo tapamos y regresamos ahorita. Tapamos, fuego bajo, y dejamos en cocción. A los 20 minutos lo vamos a chequear, ¿ok? No, just came inside. Bueno, mis amores, vamos a chequear nuestras chuletas. A ver. Ya pasó el tiempo necesario. Y ya está nuestra chuleta. Así que vamos a servir. Vamos a servir. Y así terminó nuestro plato de hoy. Unas chuletas en salsa italiana. Mire qué bonito. Vamos a ver por aquí. Mire. Ahí están las chuletitas. Y le pueden poner la salsita, ¿verdad? Dentro, porque se ve así bien rica, bien. ¿Qué ustedes creen? Están súper de cocida, blandita. Así que si te gusta, regálame un like, comparte, comenta, ¿verdad? Desde mi cocina a tu cocina, cocinando con Ivonne. Yo te bendigo y tengas un día bendecido. Así quedaron nuestras, miren qué bonito. Qué bonito el plato, ¿verdad? ¿Le gusta? Así que vamos a llegar a la mesa, que tengo una ensaladita y hoy tenemos un buffet. Bueno, mis amores, por aquí tengo, vamos a darle un gloso por aquí. Aquí tengo una rica ensalada, trío de ensalada, ¿verdad? Arroz con habichuela y tocino con jalapeño. Y unas chuletitas en salsa con sabor italiano. Así que, ¿por cuál de estos platos te decides hoy? Por los tres, of course, porque te vas a comer la chuletita con el arroz y la ensaladita. ¡Ay! Y para bien boricua, que tú quieres un aguacate para finalizar. Así que, si te interesa cómo hice la chuletita, estaré dándote el video, la ensaladita en otro video y el arroz en otro video. Así que, espera mis videos pronto por ahí.